Es ya tu cerebro lo cuadra. Sí, pero ya Ya. después lo mandé al cuerno porque yo seguía viendo y viendo Sí. que este cuate No, compartía sí es bien información sucio. tuya. Y después tuve una información de que esa imagen es muy similar a la del mentado Veno. Del Veno. O sea, es la misma. Dije, puta, o sea, ¿con qué? Perdón, pero estamos pero bien No. cagados. Fíjate bien. No. Es cuando yo me di cuenta que si este cabrón se tomó tantas, ¿cómo se llaman? Atenciones para buscarme. Quiere decir que entonces lo que yo le hablo, no quería que yo lo hablara. Ahora lo hablé y lo hablo libremente. Cuando tú entiendes esa parte de la dualidad, ya no piensas así como humanidad. Ah, ¿tú qué crees que le dije a estos güeyes? A ver, cabrones, ¿qué onda con esta madre? ¿Y qué crees que me dijeron? Pues no nos preguntaste. Lo primero, ¿eh? Por eso te puse a preguntar, ¿verdad? Lo primero que me dijeron fue eso. Yo, no, pues ya me chingaste. Ok. ¿Por qué me buscó? Pues porque quiere canales, ¿no? ¿Y por qué busca a las mujeres? Ah, porque les encanta el intercambio de energía. Exacto. Ah, entonces no tiene nada de lindo. No. Porque no está como humano. Dije, ah, entonces ¿cuál es el chiste? No ignorarlo, pero ponerlo en su justa razón. Ah, listo. Entonces, yo no estaba tan consciente y yo no hablaba de los arcángeles. Pero cuando los empecé a ver los arcángeles, dije, ay, con razón este güey se apareció. A ver si chicle y pega, yo lo contacto. Así te están haciendo. Justo igualito. A ver si chicle y pega y tú los contactas. ¿Ya? ¿Quedaste con este menso? Pues sí, es muy menso, ¿eh? Entonces tú dijiste que aquí nada más podemos contactar, son 7 o 9 arcángeles, si habías dicho. Sí. ¿Cuáles son sus nombres? No, ¿para qué Pero te no los tienes digo? patrón, ¿eh? ¿Para qué te los digo? Pues que es para conocerlos, nomás conozco 4. Yo la 5 ya. Son 7 los más famosos y reconocidos por todos los cursos de angelólogos que te los dan. Los nombres hasta se me confunden, ¿no? Miguel, Zadkiel, Gabriel, Rafael, Uriel, Samuel, Jofiel. No, ese no es. Zadkiel, que es el rojo naranjita. ¿Cuántos son? ¿Ya son los 7? Ocho. ¿Ya di 8? Sí. Deben ser 7, ¿no? A ver. Miguel. Gabriel. Rafael. Zadkiel, Cofiel. Samuel. Ahí están los 7. Ah, ese es el octavo. Bueno, ese realmente es el noveno. Ese es el super colado. Ese es el colado. Este güey lo juras, cabrón, porque me excomulgan. Que ni siquiera su pinche nombre. Pero pues este güey. Nosotros como humanos nos desprendemos de 7. Por alguna razón estos dos están muy en comunicación con nosotros, pero no nos desprendimos de ellos. Entonces estos netas sí son colados. Pero hay miles de arcángeles, ¿eh? Miles, probablemente Pero dices millones. que los que tienen relación con nosotros son esos. Son estos 9. Directa, así, Está directa. incluyendo Jesús. Che, no, Chucho también está en la banda de ellos. Son 9. Pero son de la buena banda. Pues todos los arcángeles son buenos. Ah, no, es que yo no lo sé. No, no, yo tampoco. Menos Metatron, ¿eh? Eso sí no es. ¿Y San Germain? ¿Quién? Era el octavo. Ajá, pero, o sea, también vi ¿Contigo? Sí, pero no sé. No te lo digo, pero este es por lo que estás empezando a ver. Pero sí puede ser Jesús tu luz, bueno, tu. No. Pues no te desprendiste de él. Es más, chécate. ¿Sabes? ¿Sabes? Tiene que ser puros ángeles. ¿Cómo qué? Tiene que ser puros ángeles el que te. No, arcángeles, de estos 7 que nombramos. Arcángeles. Ah, ok. Si tú le dices a Jesús, ¿qué le vas a decir? Guíame, Jesús, ¿no? ¿Y qué crees que te va a contestar? Es tu vida, no mía, yo ni sé guiarte. Así no, no sé guiarte. O sea, con esto yo derrumbé todas las. ¿Y qué le vas a decir a Jesús? Sálvame, no, güey, sálvate tú. Tú eres el que tienes la inteligencia, yo estoy en otra realidad. ¿Entiende cuál es la conducta de los seres de luz? Es tremendamente sencilla. Entonces, con Chuchito, pues, ¿qué te puedo hablar de él? Pues es como un pinche arcángel. Sencillo como la madre. Se ríe de todo, porque es bien, se ríe de todo, es el que más se ríe de todos. Está así como, sí. ¿Me explico? Entonces, solamente es un ser cósmico, que no tiene. Sí, de alguna manera todos lo seguimos. O sea, él también fue invitado por el planeta a encarnar y chinga su madre, también bajamos nosotros. Pero nada más, somos cuates. Nada más, ¿ok? ¿Y Merlín? ¿Es Merlín? Sí, es el otro.
Ese sí está, no, ese sí es corre con Dela, ¿eh? Ese sí es corriente con de la calle. Ese es de cuarta dimensión también. Entonces la metafísica que maneja San Germán también. ¿Cuarta dimensión? La metafísica. ¿La que manejas es San Germán, es de cuarta dimensión? Por lo general me han dicho metafísica, siempre menciona San Germán. El Morgan. Con imágenes. Ay, ¿por qué me preguntas? ¿Contacta de verdad con luz o con oscuridad? Que ella diga, yo le explico. ¿Qué dijeron? Oscuridad. Oscuridad. Quinta dimensión, seres de luz. Cuarta dimensión, seres oscuros. Tercera dimensión, animales. O sea, ¿nosotros somos animales? No. Animales. Segunda dimensión, todas las piedras estas, cuarzos y gemas. ¿Los árboles? ¿Mm? Tercera. Estos, los que están aquí, son de tercera. Pero están desde el principio, ¿no? El planeta era de tercera, ¿no? Primera, puta, son así como minerales en su más básica presentación. ¿Dónde están los humanos? Atravesándola. Atravesándola. Minerales. Miren dónde está el humano. ¿Tercera alta o no? Una tercera A. Donde no hay nada arriba y no hay nada abajo. Ah, no, no. Espérame, ¿esta es una lista y esta es otra? No. Tercera. Ok. Planeta Tierra. Estamos en el 3.5. Y tú fuiste introducida aquí. Sí. Pero realmente tú perteneces a una como tercera A. Por eso que todos los seres de luz te dicen que esta vida es un sueño, que no es real. Porque no hay nada arriba y nada abajo. Si no hay involución, ¿cómo encarnamos de quinta en tercera? Y tú debes haber encontrado otros que te toman el pelo diciendo que también hay seres de cuarta encarnados aquí. Les dije, ah, se mueren con la primera emoción humana. Ojalá encarnen todos como humanos porque se mueren todos. Entonces, bueno, como lo entiendo... No, la torre, ¿va? Bueno, lo ideal es que dependamos de nosotros mismos, de nuestra energía. Uh-huh. De nuestro ángel de la guarda y... No, el angelito déjalo. De ti misma. Porque aunque tú les pidas ayuda a todos estos... Nadie te pelea. Nadie... O sea, no, es que no entienden. Lo que pasa es que está como... Por ejemplo, a veces yo he escuchado oraciones o meditaciones de Connie Méndez y me parecen bonitas. O sea, siento que... Fíjate bien. La oscuridad te da verdades a cuartas o a medias. Porque te está trayendo tu atención. Uh-huh. ¿Qué hacen los cristianos? Ay, ¿a poco no están re bonitos sus alabanzas con rock? La verdad es que son bonitas, ¿eh? Sí, te jalan. No, y aparte todos son así, bailan y se paran. Y a pinche romería toda madre, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando tienes la catarsis en las alabanzas de cristianos, uh-huh, es cuando agarran el lazo y te agarran. Sí. Ok, lo mismo son estos güeyes. Ya ¿con qué contacta está Connie Méndez? ¿Con qué contacta sin miedo? Con oscuridad. Con oscuridad. Ella no sabía nada, usa su canal. Quiere decir que la oscuridad te está haciendo lo mismo. Te está coqueteando con algo que parece que brilla y nada más te están cazando. Y por ejemplo, yo te dice que a veces escucho, me ha pasado solo dos veces, de escuchar música. Clariaudiente. Melodía, escucho música, pero no me da miedo, no sé si está bien o está mal, pero la escucho cuando, las dos veces que la he escuchado es cuando me ha puesto a dormir. Mmm, qué bonito. Ok. Grábatelo. Ángeles. Los ángeles también huelen a qué. A ver, ojalá. Lo que huele a veces es hierba y como a pan. Sí, como un olor así. Me dan un gran de muerte. Y sin usar mi telepatía, ¿ves? ¿Qué tanto hay del método Silva? Mira, si la luz nunca te condiciona ni a un saludo, nada más aplícalo ese método. Ningún ser de luz te condiciona ni a un saludo. Okay. Aplícalo al método. La madre.
Vamos a ser muy abiertos. Vamos a pensar que es gente que sí quiere ayudar, pero no lo está logrando. Okay. ¿Vale? Pachita. De ahí también. También Tabalinga quería ayudar. Todo está enlazado. No te preocupes. Los seres de luz ni siquiera se meten en esas explicaciones porque son mentales. Okay. Te dicen, no necesitas nada de eso. Alejandro, usando esa escala que pusiste ahí, los seres de otros planetas, sirianos, ¿todos están arriba de la quinta o todos están en la quinta? En la quinta, porque ahí va tu evolución ahorita. No, no me refiero la mía con ellos, sino ellos en donde están. ¿La quinta? Están arriba de la quinta. Están en la quinta. ¿Todos? Sí. No hay sexta, no hay séptima. Sí, pero ya no hay plano físico, o sea, no tienes cuerpo físico. Tú estás aquí. ¿Por qué la quinta? Porque iba tu evolución ahorita. No va ni en la sexta, ni en la séptima, ni en la octava, ni en la doceava, ni en la veintitantavas. Va en la quinta. Y todas las dimensiones son aquí a diferente velocidad. ¿Y cuando tú los contactas, los estás contactando en la quinta nivel? Cuando desde aquí los escucho, yo ando de metiche allá arriba, estando aquí. Cuando ando en el ovni, ni madres, estoy en quinta. Pues he ido a Sirio. Sirio es de quinta. Y va mi cuerpo. ¿Nadie nunca ha detectado tu no cuerpo en la cama o en tu casa cuando estás arriba? ¿Ese sería algo bonito de filmar? No. Pero la neta es que mi señora se duerme antes que yo. Pues va a estar muy en chino que lo sea. Lo que sí pasa es que es 1 o 2 segundos terrestres, no más tiempo. Probablemente alguien con tu sensibilidad chance, pero es muy, muy rápido. O sea, de repente sí como que brinco en la cama, que es cuando regreso. Pero no me acuerdo. Pero cuando estás allá, ¿sí estás en cuerpo físico? Cuando he estado, sí, tengo los 3 contactos. Telepático, en sueños y físico. ¿Ellos también tienen cuerpo físico en quinta dimensión? Sí. Es lo que van a ver ahorita. ¿Cómo que es lo que vamos a ver ahorita? Ahorita. Que alguien me explique. A ver, ¿qué no oigo? Yo he tenido sueños extraños donde voy como en guerras o como que sueño que estoy como salvando a gente o a personas. Pero sueño con cosas fosforescentes, como luces. Cuando estás ahí, en la misión. Te digo misión de soldado, ¿no? Como que tiene líneas, pero son fosforescentes. Como verdes, rosas, y estoy como... Sí, tú, abrazando, sí, jugando con ellos. Y también, bueno, me han dicho mucho que yo brinco cuando duermo. Entonces no sé si tenga que ver con... Más o menos, lo que pasa es que mira, a ver, tú estás dormida y te desprendes de tu cuerpo. Y aquí el angelito tan hermoso, que huele rico y que se ven lucecitas y todo, desde que tú te desprendes de tu cuerpo, me estás haciendo pensar lo que me dijiste. Desde que te desprendes de tu cuerpo, el ángel ya sabe qué necesidad de intercambiar energía y en dónde. Entonces llega contigo y dice, vente mi reino y te toca esta, ¿no? Pero tú vas así, porque el cuerpo, la parte lógica y todo está acá. Tú vas así, como son estos güeyes. Así todos, quita, tú vas así igualita, ¿no? Y llegas a una realidad donde no es guerra, porque no existen las guerras. Eso solo lo hacemos nosotros aquí por nuestra forma de vida, ¿no? Cuando tú llegas a una realidad densa, el cerebro que está acá tiene que traducirte a lo que él conoce en dónde estás tú. Entonces él está interpretando que estás en una guerra, pero realmente estás como en unas ráfagas de energía densa. Pero tú te estás divirtiendo cuando ves las luces y las hileritas de colores así bonitas y te pones a jugar con ellos. Son seres elementales de ese planeta de luz. Entonces tú llegas como, ¿qué pasó, conejitos? Y todo el desmadre a tu alrededor y tú así. Porque esa cosa que se está pasando, que para ti es una guerra, no te pasa nada. Ahora entiendes por qué trato de convencer a toda la gente que no importa qué ser oscuro se aproxime, así como tú sueñas, es realmente como somos. Porque los humanos somos seres muy fuertes energéticamente. Sumamente fuertes. Entonces, cuando vas a esas realidades que para ti son muy extrañas, primero no las quieras entender desde aquí. No cuadra, ¿ok? Segundo,
Imagínate lo que tú eres. Tienes tu aura de quinta dimensión. ¿Ok? Aparte tienes sentimientos. Cuando amas y odias, así, te brincan dos emociones, se fusionan en una, hasta cambia el color. Porque las emociones tienen colores. Y ese color es otro rayito diferente en tu aura. ¿Cuántas emociones tienes en todo el día? ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo cómo está tu aura? Y aparte de todo, no me gusta el negro, ¿eh? Aparte de todo, socializas con gente muy distinta, ¿verdad? Y estás transformando energéticamente la energía de tu medio ambiente. ¿Te puedes imaginar tu aura con tantos colores? Aunque no quieras. Hasta el más escéptico, hasta el más brutito del planeta. Así la tiene. En cambio, ves a un ángel, ¿no? Ves a Rafael y le ves su color. Le ves a Zadkiel, le ves su color. A Uriel, su color. Samuel, su color. Bueno, así con todos, ¿no? Y cuando tú captas que todos esos colores que aquí están por separado, tú los tienes aquí como propios tuyos. ¿Entiendes la fuerza que tenemos? Por eso estos cabrones se cansan de decirme que les diga que somos lo mismo que ellos. Aunque tengas un bochito todo madreado que es tu cuerpo, que todo le duele. ¿Sale? ¿Qué pasa? Pues que con esto y teniendo una dualidad interna, ¿sabes qué es dualidad interna? No un diablito y un angelito. Las dos frecuencias del universo dentro de tu aura. En equilibrio, por eso no va a haber nada desequilibrado. Tienes esto. Quiere decir que todavía eres muy fuerte para entrar a esas realidades. Por eso para ti es un juego. Pero puedes entrar neutralmente porque no desconoces en qué realidad está. Por eso tú estás viendo a Merlín. Cuando vamos a estas realidades, tu parte mental o frecuencia negativa, como le quieras llamar, te hace entrar neutralmente. Entonces no transmutas a todos los que se están peleando, por así decirlo. Tu sola presencia, la presencia de cualquiera de ellos en esas realidades, los transmuta a todos, los deshace. Todo lo que tú ves ahí que parece una guerra, los deshace. Por lo tanto, ¿quiénes podemos entrar neutralmente a esas realidades? Los humanos. Es parte de, ¿qué crees? De una vivencia emocional. Y entonces, cuando tú entras a esa realidad, tú no vas en misión. Tú nada más entraste. Ya se cuenta que tú vas a caminar de aquí a allá, como son tus sueños, ¿verdad? Y tú vas caminando y te vas divirtiendo. ¿Sí o no? Te vas divirtiendo porque tú vas X. Está feo lo que estás viendo, pero te estás divirtiendo. O sea, no te está pasando nada. Fíjate. ¿Por qué crees que tu ángel te llevó a esa realidad? ¿Porque no tiene otra que llevarte? No. Porque estás intercambiando energía con esa realidad. Y entonces viene lo hermosísimo. Hay tres posibles conductas de los seres que ahí viven que tengan cuando te ven a ti o a mí o cualquier persona así. Una de esas conductas es, les eres completamente irrelevante. Hagas lo que hagas. La otra conducta es que llegan y como que te quieren taclear. No sé si te ha pasado. Sí. Llegan y te quieren taclear. Tú los ves venir y tu cerebro, que está conectado a tu alma todavía, está diciendo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Viene el madrazo, viene el madrazo! Y cuando llega contigo y te quiere tocar, ¿qué pasa? ¡Fu! Se deshace. Él no midió la luz que tienes porque eres un alma de quinta dimensión. No la midió. ¿Quiere decir que ese ser por bruto tuvo que ser transmutado? Y empieza otra vez su proceso evolutivo en la cuarta. Y aquí viene lo más bonito. Hay otros que te dicen, ¡wow, qué bonita luz! ¡Préstamela! Y tú les dices, no, tú tienes la misma luz que yo, solo es que quieras verla. Sí, sí, la quiero ver, sígueme. El sígueme no los estás escondiendo. O sea, ellos quieren ver esa luz que tú tienes en ellos. Entonces, tú nada más sigues caminando hacia donde ibas.
tú no sabes ni a dónde vas. Pero al momento que ellos dicen sí, llegan ángeles, que son sus ángeles, por así decirlos, y los brincan de realidad. Y tú no hiciste nada. Eso es lo que estás haciendo. Pero en tu vivencia te topas con esos seres chiquitos que para ti, ¡ay, estos están bonitos! Entonces estás divirtiéndote y tú nomás vas caminando. Es como si vas caminando al metro y se te antojaron los tacos de la esquina. Igualito. No hay una misión, no estás salvando a nadie. Porque si tú te dieras cuenta, no lo haces. Eso es lo que haces en esas realidades. ¿Qué? Por ejemplo, en mi caso, a mí, de 2 meses para acá, despierto, sí siento como si entrara mi alma al cuerpo, porque hasta hago el... ¿Sí? Y pero yo no recuerdo nada. Yo no recuerdo ir a ningún lado, ni recuerdo... Porque tú escoges no acordarte. ¿Tú crees que no me han querido hacer regresiones a mí? Muchísimas. Ahorita ya entendieron que no me presto. Pero, oye, Alejandro, es que sería impresionante. A ver, güey, o sea, neta, de todo lo que yo te puedo hablar, ¿tú todavía quieres andar con más morbo a ver qué más, eh? La verdad, ¿no? ¿Qué crees que digo? Lo que no me acuerdo de manera natural es porque no tengo que acordarme. Muchos de nosotros no nos acordamos de eso. Ella lo que me preguntó es bien serio. Yo sé que siempre estoy ahí arriba, como todos. Pero es que me levanto y dije, puta, ahora sí, quién sabe dónde andaba. Pero no me acuerdo de nada. De hecho, ustedes son los que lo ven, yo no lo veo. Pero sí sé que estoy. Cuando iba a ver a mi médico brujo, que era un médico que veía dentro del cuerpo humano, siempre decía, conozco a muy pocas personas que se la viven tanto en el astral como tú. Ah, sí, güey, ya dime algo nuevo. Todos los pinches días ando haciendo quién sabe qué tanta cosa, pero no me acuerdo de nada. Y mira qué feliz estoy. Cuando no te acuerdas es porque ni siquiera es importante para ti acordarte. Ella se acuerda, pues porque se acuerda. Acuérdate que no hay un porqué, solo porque se acuerda. Y si se acuerda, pues quieres saber por qué se acuerda. Y si no te acuerdas, pues no quieres saber por qué no te acuerdas. Mira qué tan bonito está. ¿Ah? So. Vale. Espera, me voy de aquí, voy para allá. Una pregunta. Hay una canalizadora de ángeles muy renombrada, que es Tania Karan. Aguántame. Tania Karam contacta con luz o con oscuridad. ¿Qué dice Jofi? Ahí está. Primero que nada, antes de hablar de lo que dice una persona, identifiquen su fuente de información. Es sumamente importante. ¿Por qué crees que le digo a mucha gente que conozco? Ay, Alejandro, qué bueno que estás hablando. Sí, a toda madre, güey. Le estamos dejando lugar a un hablador o a un contactado oscuro en conciencia. Esta mujer contacta en conciencia. Es lo primero. ¿Pero no me entendiste? Ok. ¿Ya viste con lo que contacta? Le pregunté a ella para que veas que hay otro, que otra persona que... Dice que contacta con vosotros. Ah, no, yo también puedo decir que yo soy iluminado. Es mi pregunta, por ejemplo, yo no quiero contactar con los arcángeles. Por eso es lo que tú crees, ahorita yo lo vas a hacer. Yo quiero sentirlos. Entonces Tania me dice, es que yo los estoy viendo, pero estoy igual, ni los veo y no sé si los veo. A ver, espérame. Y manda cosas así bien bonitas. Manda cosas bonitas. Te está condicionando a verlas. Y la luz nunca condiciona nada. Te lo dije hace rato. Yo lo he dicho. Ella está viendo a Jofiel. Lo que a ella no le ha caído el 20 es que la Tania Cabrán, ¿cuánto cobra por sus cursos? No nos digas. ¿Cuántos libros ha vendido? Tampoco me digas. ¿Y sabes qué es lo peor? Pregúntale si Jofiel contacta a Karam o Karam los contacta a ellos. Eso es lo triste, pero ella sí lo está contactando. ¿Quién es más maestra? Y tú te estás fijando en esta mensa. Por eso les digo yo, los angelólogos son capaces de excomulgarme, de pinchar a los arcángeles. Y los digo, si yo estuviera mal, no estarían conmigo. ¿Tú crees que no los puedes ver? Imagínate qué luz está parada de este lado. Dame el color. Todos son blancos. Nada más fíjate en el centro. Como niña, no le ayudes. Como niña. Inocentemente vas a una heladería y quieres ese helado. ¿Qué color? Morado. ¿O le atinó el de al lado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no veo morado. Síguele. ¿Otro? ¿Sí? ¿Azul? Síguele. Sin miedo, neta, sí, vas muy bien.
Ya me dijiste morado. Amarillo. No ayuden. Azul. ¿Qué otro color te imaginas? Amarillo. Amarillo. ¿Qué otro color? Rosa. ¿Cuál? Rosa. ¿Sí? ¿Cuál otro? Sin miedo, vas muy bien. A lo loco, no pienses. Verde, sí, muy bien. Dime otro color. Para que llores de la felicidad, lo que te voy a decir. Mamá. Sí, chingao, sí, le diste al más difícil. Que es como un naranja rojizo, sí. Sí, ¿ya viste cómo me motivas así? Aquí nuestro bebé ya los había visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues te falta uno, pero ya le damos chance, ¿no? O sea... Espérame. Me acabas de ver a 6 arcángeles, no manches. Por eso dije sí, chingao. Viste a 6 arcángeles. Y te estás tomando curso con la mesa esta. O sea, sí hay una parte mía de humano que entiende que cada alma está en su proceso. Pero mi exjugador de fútbol americano dice, no chingues, cabrón. O sea, ya me los has engañado muchísimo. Ay, güey. Me acabas de ver a 6 arcángeles. Nada más de querer imaginártelos. Por eso le iba preguntando a ella. Para que veas que ella, sin saber nada, iba diciéndome, ah, no, porque estaba al lado. Porque el primero que apareció fue ese que dijiste. Ese es el color que yo vi, pero sí vi a todos estos a su lado. Sí, están como revueltos. Ah, no, lo que pasa es que entre ellos se empujan. O sea, son así como muy lindos. Güey, te toca. Ese es así. La pinche caram, no ve un pinche arcángel y tú acabas de ver 6. ¿Ya entendiste que no hay que estar preparados? Todos somos esto. Eso es lo único que pasa. Es una tomada de pelo tremenda. Te está mandando cosas bonitas. Mientras tú no las veas, ni siquiera sabes si son bonitas. Es que como que yo entiendo, ¿no? Que muchas preguntas que hacen las personas que estamos aquí, que dicen, ah, sí, muy sencillo, jajaja. Pero uno busca el entendimiento, ¿no? De acuerdo. Y busca la manera, y por ejemplo, como Tania Karam, que dice, yo los veo. Y diciendo, ¿cómo te llamas? Erika. Quiero saber lo que Erika ve, no lo que le ve la mensa esta. ¿Qué más estás viendo en tu imaginación? Ya me diste 6 colores. Ahora chisméame algo distinto de colores. Di ya chole. Ya no quiero colores. Corazón. Ok. Ya no quiero colores. Yo quería comentarte que pues yo llevo mucho tiempo que he tratado de acercarme a contactar con lo divino. ¿Qué más estás viendo? A ver, ya me viste 6 cosas divinas que no existe nada de más luz. ¿Qué más estás viendo en tu imaginación? Veo un bosque verde. ¿Un qué? Bosque verde. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Un camino. ¿Sí? Sí. Hay seres, necesito que veas así la neta. Veo luz. O sea, ¿de verdad están oyendo lo que está diciendo algo tan hermoso? ¿A poco le van a creer que ella no ve nada? ¿Qué más, Erika, verdad? Erika. ¿Qué más, Erika? ¿Qué más estás viendo? Siento mi cuerpo al lado, siento energía. Qué bueno. Dije, ¿qué estás viendo? No te me desconcentres. ¿Qué más estás viendo? Porque hay jovencitos de la edad de ella que me dicen, oye, llegan chorro de seres de quién sabe dónde. Ah, sí, tenemos un chingo de metiches. ¡Síguele dando! Sí, te trae la pinche aura, necesito que veas. Ya me describiste muchas cosas. ¿Qué más? Veo, pues, siluetas. ¡Sí! ¿Qué más? Siluetas habladas de luz. Pásenle. Acérquense. ¿Ya se acercaron? ¿Qué más estás viendo? Erika, necesito que entiendas que a mí no me interesa lo que opina esta señora ni lo que dice, porque ella no está enfrente de mí. Tú estás enfrente de mí. Tú estás viendo esto y me sigues dudando que lo estás viendo. ¿Quieres contactar con lo divino? Esto es contactar con lo divino, pero que no se te olvide que no existe nada más divino que tú en esta realidad. Ninguno de ellos vibran tan fuerte como tú en esta realidad, porque es tu realidad, dicho por ellos.
Mira, pregúntales a todos estos si lo que yo estoy diciendo lo estoy inventando. Simplemente el hecho de que un humano encarne, un alma encarne como humano en este planeta, somos esto. Digamos que vibramos de una manera distinta de ellos. Somos los más adecuados para estar aquí. Y tú te comparas con los arcángeles pensando que eso es divino y tú no entiendes que tú eres lo mismo. Por eso es que esta mujer te engaña, como engañan muchos otros. Porque no le puedes decir a la gente, te estoy mandando algo precioso. Si no lo ves, te puedes estar mandando una mentada de madre. ¿De verdad? Pero mira nada más todo lo que has visto. Y no has pedido permiso, no has visto. Contactar con lo divino, ya te vas a grabar que acabas de ver a 6 arcángeles. Caram, no ve a uno. Y tú acabas de ver a 6. ¿Ya lo entendiste? ¿Viste hasta el de color mamey? No necesitas un carajo para ver. Si tú sigues engañada que necesitas algo, así vas a estar, Erika. Y tienes una evidencia preciosa. Sí, yo hablo muy fuerte. Porque ya me harté que nos engañaran. De verdad, ya me harté. ¿Estamos? ¿Ya entendiste todo lo que hiciste? Y esta mujer no ve nada de esto. Sí, había algo que no me vibraba. Contacta con oscuridad, punto. ¿Por qué oscuridad? Pues porque lo que está hablando no es luz. Ay, que lo entiende ella. Y si no lo quiere entender, pues que no lo entienda. De todos modos, cuando se muera todo está arreglado. Pues ay, mira. ¿Entendimos? Están leyendo. Te están leyendo cómo estás ahorita. Pero cuando te leen las cartas, sales y vuelves a entrar, ya es otra. Cambió tu línea de tiempo. Vale, regresando un poquito de lo que es los sueños. Si bien nos dices que son... Es el hecho de que nosotros vamos a otras realidades a las que podemos ir... y que nada tiene que ver en su mayoría con esta vida. ¿Por qué de pronto puedo soñar cualquier cosa desde que era una niña? Y haz de cuenta que a los 2-3 días se realiza. Entonces, ah, no, eso es déjà vu. Eso no es un sueño, es un déjà vu. Pásale, no me desconcentres. Pero pues, yo lo veo como un sueño. Ah, tú, por la parte humana se ve como un sueño, pero si tú ves que algo pasa y que algo le va a pasar a alguien y pasa, se le dice déjà vu. Ahí lo que estás percibiendo es la línea de tiempo de esta persona. Acuérdate que aquí está el alma y el cuerpo físico. Cuando nosotros nos dormimos, el alma va más rápido. Y cuando nos despertamos, la liebre espera a la tortuga. Pero siempre se van a agarrar el mismo nivel. Cuando tú estás dormida, ves la velocidad del alma de una persona. Cuando tú te despiertas, falta que la velocidad del cuerpo lo alcance. A esto se le llama déjà vu. Bueno, es que me está sucediendo mucho. Con esa evidencia, no te sorprenda. Es que... pues no te sorprenda. Es algo que he aprendido con el tiempo, pero en un principio me desencajaba. Porque, pues no sé, de repente hasta me da como el sentimiento. Porque de repente veo cuando la persona se va a ir. Exacto, espérame. Ese déjà vu, donde tú viste que la persona se va a ir, ¿qué crees que estás haciendo realmente? No estás sufriendo. Tu cerebro, que está acá como está mi cabeza, dice, ay, güey, ya se va a morir. En la madre, ya se muere. Sus hijos, todo, ya se muere. Pero tú, ¿qué estás haciendo etéreamente? Lo estás acompañando en su proceso de salida. Es precioso hacerlo. Pero el cerebro, que sabe que no va a ir a esa realidad, que no lo percibe, pues como quien dice, ya se va a morir, a secas. Entonces tú, sin darte cuenta... estás acompañando a las personas que ya se van a ir. ¿Entiendes lo que es cósmicamente eso? Eso es lo que estás haciendo. Y no estamos preparados para hacerlo, nada más lo haces y ya. Y no existe un porqué, ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Entonces, si vuelves a soñar con alguien que ya se va a morir, por lo menos que te quede la tranquilidad, que en el etéreo le estás diciendo, ándale chiquito, ya se va de paseo, sí, mire, por aquí, eso, ándale, no te preocupes, adiós. Bueno, no necesariamente. Sí. Es que es muy fuerte. A ver, no hay nada más fuerte que nada te pueda guiar más que tú misma. No hay nada más fuerte que cada paso que des en esta realidad puede ser el último. No hay nada más fuerte a que te puedes resbalar en la tina, darte un cabezazo y morirte. Eso es tremendamente fuerte. Y no le tenemos miedo a eso. O sea, los extraterrestres se sorprenden de eso. Dicen, ¿ustedes le tienen miedo a algo tan tonto? Y no le tienen miedo a lo que verdaderamente nos impresiona. La capacidad de que cualquier paso de un ser humano puede ser el último que dé en este planeta.
Se sorprenden, no tienes idea cómo se sorprenden, ¿eh? Yo te digo lo mismo. Sorpréndete de esto. No te sorprendas que andes viendo eso. Con esa evidencia que no te extrañe. Pero tú no puedes hacer nada. Yo he visto la nada. Muerte en la cara de dos personas. ¿La qué? La muerte, la cara de... Ah, ahí es otra cosa. Ay, no me dices. La muerte es algo hermoso. Te juro que no viene esa cochinada por él. Sí, no tiene sí, porque se lo es con lo que está contactando esa persona, un ser del bajo astral. No, pero tú sí. A ver, ahí te va. Mi mamá tuvo cáncer mucho. Y el día que murió, pues ella murió en casa, en su casa. Yo fui y la vi y tenía la muerte en la cara. Espérame. Sí, y se murió. ¿Cómo son los seres oscuros? Calculan. Sí. ¿Y qué un ser oscuro no está calculando que tú ves? Y si se pone al lado de tu mamá, ¿tú no puedes confundir que vino por tu madre? Ahí está. Solo te falta un poco de malicia. A ver. Está el chichimoco caminando allá afuera. ¿Sale? ¿A poco no está bonito el nombre? Mi suegra sí le decía las cosas feas. ¿A poco? Porque hasta les pides el respeto, ¿no? Ya te relajas, pinche chichimoco largo. Eso. Va pasando ese chichimoco allá. El chichimoco voltea. Y te ve a ti y dice, güey, ella ve. Ella percibe estas realidades, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace el chichimoco? Chingue su madre, me acerco. Está guapa. Yo sí quiero con ella. Sí. Y te calcula. Y ve que con tu videncia estás viendo a tu mamá. Pero como es tu mamá, estás poniendo atención humanamente, ¿verdad? Y él calcula que si se pone al lado de tu madre así, tú la vas a notar. ¿No tiene la posibilidad de que tú lo contactes? Claro. Es todo lo que viste. Entonces, con esa evidencia también te digo a ti, no te sorprenda. Nada más que si tú vuelves a ver una de esas cosas, ¿qué vas a hacer? Con permisito, hija de tu pelona madre. Largo. Mamita. Es tu derecho a hacerlo. Esta es tu realidad, no de él. Y los seres oscuros eso dicen. Mientras las personas no tengan conciencia de lo que son, nosotros tenemos la posibilidad de sacar ventaja de eso. No estén diciendo mentiras. ¿Ah, sí? Ah, hija de tu madre. Con permiso, chiquita. Largo. Fu. Sí me explico hacer... Voy, por Entonces, aquí yo como que me confundí. Porque... Dime. Un ente de ese tipo, chichimoco, como le digas, ¿puede ser hacerse pasar por un ángel? No, por un ángel, ¿no? Perdón, por un ángel, ¿no? Porque yo, o sea, las veces que he querido contactar o he contactado con los arcángeles, termino sumamente cansada y estresada. Espérame. ¿Cuál estás viendo tú ahorita? Uno morado, no sé. Morado. ¿Y estás cansada? Algo. Ahorita, para. Ahorita estás cansada. Algo. Oye, güey, ¿por qué está cansada ella? ¿Qué te está diciendo? Porque no he descansado. Bueno, sí. No. ¿Por qué no ha descansado? Eso es usar tu libre albedrío. Él no echa choros, ¿eh? Sí. ¿Por qué no ha descansado? ¿Qué te está diciendo? Que no quiero. ¿Por qué no quiere descansar? Yo sí entendí, ¿eh? ¿Por qué no quieres descansar? Que tengo miedo. ¿A qué le tiene miedo? A descansar. No, sígueme. No, ya te metiste al ruedo. No quiere descansar. Porque sabe quién la visita en la noche, ¿qué está diciendo? Sí. ¿Qué está diciendo? Sí, sí. La única que no quiere saber que la visita en la noche es ella, ¿qué está diciendo? Sí. ¿Quieres saber quién te visita en la noche o no? Sí. ¿Aunque esté feo? Sí, quiero saber. ¿Para qué? No necesitas conocerlo para mandarlo a la chingada. Usa el sacaborrachos. Ahorita sí lo va a hacer, después lo vas a hacer tú. ¿Qué es lo que le está pasando aquí? Okay. Y acá. Úsalo. Okay. Dile, sácame esas cochinadas. Sácame todo lo que... No. Un tiempo. De mi casa. Porque no están en tu aura. ¿Ok? Sí. Sácame esas cosas de mi casa porque tienen prohibido entrar ahí. ¿Qué está haciendo? ¿A pesar de que yo lo digo? Sí, pero ¿qué crees que te faltó? Sentirlo. Okay. ¿Por qué crees que yo lo que hago es le hago chingoso? Porque tiene que salir sentimientos. Porque si no, lo estamos repitiendo en el plano mental. ¿Y quiénes son los másteres en lo mental? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le dijiste que sacara. Sácalos de mi casa.
A ese que no sé ni quiénes son. ¿Son varios? Pues sí, pregúntale acá, él es el chismoso. No. ¿Nada más es uno? Sí. Eso. ¿A ese? Ese sácalo de mi casa porque no lo quiere. Pero dale un abrazo, güey. Yo creo que está triste. Dile que le dé un abrazo. Dile que le dé un abrazo. ¿Y qué le está pasando al chichimoco? ¿Sí? Dile que le dé un abrazo. Dale un abrazo. ¿Y qué le está pasando? Pues no se retuerce, no le da tiempo, pero dime qué le pasó. ¿Qué le pasó? Si tú te diviertes, esto es rápido, ¿eh? O sea, oye, güey, yo creo que, mira, me están viniendo a visitar porque, pues, viste al morado, porque tú te desprendiste de él, de una vez te advierto, tú y tu ángel. Me van viniendo a visitar, yo creo que te quieren conocer a ti, dales un abrazo, güey. Solo necesitan un abracito de echarles porras. Y llega el arcángel y sí lo hace. ¡Puc! ¿Por qué? Porque al momento que te buscaron así, violentaron tu libre albedrío. Y al violentar tu libre albedrío no se reconocieron ellos. Entonces el universo no los reconoce. Así de sencillo es. Ahora, Uriel, ¿ya va a dormir tranquila mi hermanita? ¿O todavía no? ¿Qué dice él? Entonces te lo grabas aquí, así con esa voz, te lo grabas aquí porque es tu realidad, ¿verdad? Y te dejan de fregar. ¿Estamos? Eso, ya no estás confundida. Me pasaba lo mismo que a la señorita. Cuando mi papá estaba ya, ni siquiera sabíamos que estaba agonizando. Simplemente no aguantó una hemodiálisis y se mató en casa. Por una extraña razón, yo siempre fui muy apegada a él. Entonces ese día todos llegaron y se hablaron con él, como que se despidió, ¿no? Y a mí me decían, sube, y yo decía, ahorita, y me ponía a lavar los trastes, y hacía todo, pero no subía. Hasta que me dijo mi mamá, dice tu papá que subas. Sí. Entonces ya subí. Y tengo bien, muy marcada la cara de él, porque él voltea a verme, pero cuando él voltea a verme, solamente veo las cuencas de los ojos. No me asusto, pero en ese momento yo caigo en cuenta de que mi papá ya se va. ¿Cómo caíste en cuenta? O sea, al ver yo su rostro, que yo fui la única que lo vio así. ¿Sentiste que ya se iba? Sí, y él me dice, acércate. Y entonces me dijo, tú ya sabes lo que va a pasar. Entonces le dije, pues me daba miedo decirle sí, porque pues a quien le gusta la pérdida, ¿no? Cuando alguien está en proceso de muerte no tiene miedo. Entonces yo le dije, sí, ya sé qué va a pasar. Entonces me dijo, entonces, te lo digo a ti porque tú eres la única que lo sabe. Hoy va a ser y quiero que cuides a tu mamá. Entonces ahí, o sea que fue él, fui yo, fuimos los dos. Ahí va. ¿Ya vas entendiendo lo que pasó con tu papá? Me acordé ahorita. Ahí te va la explicación. Y con mi mamá, con mi mamá ese día estábamos, ella murió de COVID. Estuvimos mi hermano y yo en el hospital. Fue mi marido por mí, pero en el momento que yo me subo a la moto, me da el impulso de bajarme y me dice él, pero es que ya estuviste todo el día, tienes que ir a descansar, y es que mi mamá se va hoy. Y me dijo, ¿cómo crees? Le digo, mi mamá se va hoy. Y me convencieron de irme, pero yo me fui inquieta porque dije, mi mamá se va hoy, y a la hora me llamaron que fallecía mi mamá. Ok, ese es tu radar que tienes integrado a tu cuerpo. Es un radar 360 grados. Y después, en el último microtemblor que hubo, estábamos en la casa de ustedes, igual estaba yo haciendo cosas y le digo a mi hija, va a temblar. Entonces me dice, ay mamá, ni que fueras Dios. Tu radar. Y sí, a los 5 minutos vino él. Es tu radar. Eso es tu, necesito que entiendas que es tu radar. Y es como el radar de un avión que todo lo que ingrese a su área te avienta una alarma. Ti, ti, ti. Mira, hay muchos locos como tú aquí. ¿Sale? Es tu radar. ¿Sale? En tu radar a veces está metida la alarma del que la persona de enfrente ya se va a desencarnar. ¿Sale? No te asustes, es normal. Ahora vamos a la parte que te asusta. ¿Por qué tu papá supo? Cuando alguien está entrando en su proceso de muerte, aquí hay un médico que me podrá decir que estoy loco o mal si estoy inventando, ¿no vienen como estos periodos de lucidez? Ellos lo saben, ellos lo entienden, él sí, él ya en estas pláticas lo entiende, pero los médicos nada más saben que es su periodo de lucidez. Por regla general, no tardan en morirse. Estos periodos de lucidez, ¿qué son etéreamente? Cuando yo entro en mi proceso de muerte, no estás sufriendo. Te voy a poner un ejemplo. Yo no conozco una persona que
haya vivido una muerte como vio mi suegra. O sea, todo el mundo se asustó cuando murió, pero si estaba muy bien, pues no estaba bien, traía ataques de calambres de hace 2 años, era una bronca a veces su presión, y ahí salía chala, salía, andaba por todos lados. Cuando se empezó a poner mal, fue muy rápido. Nos acompañó un viernes a la graduación de mi hija chica. Yo iba enfurecido porque iba, porque se nos desmayó ahorita y se acabó la fiesta. Pues no, aguantó todo. El sábado, nos fuimos en sábado. Dijo, oye, tu mamá, pues vela, no puede ni caminar, pero aquí está, ¿no? Oye, qué chingón. El domingo se la pasó en cama. El lunes lo fue a ver una doctora amiga homeópata. Y dice, ya tenía todas las piernas medio moraditas, ¿no? Pues ya circulación. Pues yo creo que lleva a las urgencias. Y me dijo, pues así no hay pedo. Agarró y se fue con mi suegra así y yo, ah, no tardan en hablarme, porque si esto yo sabía, sentía que ahora sí iba en serio. No entendía, ¿va? Porque también hay emociones. Que me habla mi señora, ¿qué crees? Pues sí, nos vamos a urgencias porque vamos al Seguro Social, pero no había caso gastar lana. La llevamos. Pues de ahí te canalizan a urgencias del otro, ¿no? Ah, ya llegó Alejandro. ¿Qué pasó? Vámonos. Un pedo para subirle al carro porque no le podían agarrar porque como la circulación le tocaba así, le ardía. Está todo un drama, ¿no? Pero iba bien lúcida. Siempre fue la idea de que ella decía, yo voy a saber cuándo va a morir. Llego y le dije, a ver, suegra, ¿quieres que te metamos al seguro? Yo estoy igual de loco que tú. ¿Tú quieres que te quieres ir a tu casa? Pues con la consecuencia que sea. Pero tenemos que hablarle a un médico porque está a su lado, porque nosotros no tenemos ni idea de nada. Dice, no. Yo creo que ya llegó mi momento. Pero cotorreando conmigo ahí afuera de Xola y de donde está el Seguro Social de Xola y Gabriel Mancera, cotorreando en el carro. O sea, pues ya me voy a bajar, hijo. Yo creo que ya llegó mi momento. Nada más te encargo, amiga. Sí, suegra, pero si tú me dices tienes su madre, yo me arranco y nos vamos, ¿eh? No, yo no. Está bien. Si ya llegó mi momento, va. Es muy parecido a lo que vivieron ustedes, ¿eh? Llegó, la reciben. Ya ves que se tardan en urgencias del Seguro Social, ¿no? No, ese no es el viacrucis. El viacrucis es la pinche acta de defunción. Esa me lo aventé, es un pedo. Cuando ya entra, pues que habremos llegado. 9:30. Yo creo que en lo que entró urgencias si la valoraron y vieron que sí. Porque aparte le decían, ¿se siente usted mal? ¡No! La mente, ¿eh? Bueno, pues no. Y cuando la ven los médicos, ¿a quién cajetearon? Pues a mi señora. ¿Y por qué no la trajo? Pues está bien lúcida, ¿qué? ¿La secuestro y la traigo? Mira, véala. Pero es que lo hubiera traído. A ver, véala. Yo creo que la habrán metido a cama en urgencias. 11 de la noche, más o menos así de esas. ¿Qué será? A la 1 de la mañana, a 12:30. Pues estaba peleando con el suero. Como que entra así en un... Y los médicos dijeron, oiga señora, yo creo que se está poniendo mal, pero se nos está poniendo mal muy rápido. ¿A qué horas crees que murió? A las 10 de la mañana del martes. O sea, sábado en la fiesta, domingo en su cama, lunes estación semensa, lunes en la noche urgencias y el martes, adiós. ¿Cómo supo? Solo lo supo. Yo no tenía idea, miren que hablo de esto, yo en ese momento estaba como uno de ustedes. Lo que sé es esto, cuando una persona está entrando en este proceso de muerte, viene un acelerar en su aura, que ellos les llaman momento de lucidez. En este momento de lucidez, ellos están percibiendo todo lo que hablamos aquí en estas pláticas de videntes anónimos. Ellos de la nada lo están percibiendo. Porque ya me ha tocado estar al lado de personas que entran en este proceso de muerte y lo estoy viendo que me empiezan a decir, el cuerpo no responde y tengo a mi tía ahí y a mi tío acá y yo saliendo del Reiki y yo interpreté lo que quería decirles. A ese grado, ¿eh? Cuando entran en este acelere de su aura es porque su dualidad se está muriendo, se está desapareciendo. Sentimientos humanos, doctor, ¿verdad que sufre la familia? Toda la pinche novela. Pero cuando alguien ya está en ese proceso de muerte, ¿ya no siente igual? Es naturaleza. Pero no lo queremos creer. Pobrecito, ¿cómo está sufriendo? Puta, ¿cómo alguien te pone en el suelo, verdad? Ni saben los practicantes y ni el otro ni se queja. Y tú así te pellizca, no manches. Cuando estás en este proceso, tu sensibilidad baja por naturaleza. Ok. Pero sube tu radar, esto, al desaparecer la parte negativa, se cuenta que se expande, ¿eh? Y al expandirse, él sabe
que sus células van a morir ya. Entonces te lo dice, pero no entiende por qué te lo está diciendo. Por eso te avisó a ti también. Mi suegra sabía que sus células iban a morir de manera instintiva. Y por eso se bajó bien quitada de pena. O sea, no te sorprenda esto. Es algo natural. Y a veces sí le pasa así a la gente, ¿eh? Adivinan cuando se van a desencarnar o lo saben. No, lo que a mí me llamaba la atención es que dije, bueno, es que está rodeado de todo. ¿Por qué? Y después... ¿Quién es la vidente? ¿Quién es la del radar de 360 grados? Los demás sí lo tienen, pero no lo quieren usar. ¿Quién es la vidente? ¿Quién se va a dar cuenta? Tú. Y cuando tu papá se está desprendiendo de su cuerpo, es como la que le aplicaron a ella. ¡Ay, mi hija, ve! Fíjate, por eso te dijo, tú sabes lo que va a pasar. Porque una vez que nos desprendemos del cuerpo, aunque sea poco, ya notas quién tiene conciencia de ver. Conciencia es que el cerebro deja pasar a la parte conciencia. Eso es todo, ¿eh? No es que estemos preparados. Por eso es que tu papá supo que tú ya sabías lo que iba a pasar. Ahora entiendes que el milagro es nacer, no morir. Morir es una fiesta. No tienes idea la magnitud de la fiesta. Porque está regresando esto, aumentado y corregido, con todos estos rayitos que se quedan en su aura. No, 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 es un momento hermoso, ¿ok? Entonces, ¿quién es la vidente? ¿A quiénes nos tocan esos chingadazos? Pero es que además se crea un ambiente bonito, ¿vale? Porque se pone como calientito. Cuando se te quita el miedo de ver, ¿verdad? Te das cuenta de eso. Sí, hasta se oye como pajarito. Sí, yo, o sea, yo sentía que mi suegra estaba así, con pajaritos y todo. Y mire, mire, mire. Y yo soy era un yerno raro, ¿eh? Yo hablaba de mi suegra. Yo la creía mucho, pues sí te digo, ¿eh? Para mí era como mi mamá. O sea, sí tenía sentimientos, ella no era como un yerno falso. Ay, pinche suegra, que se muere chingada su madre, ¿no? No. Y yo sentía que estaba con los pajaritos. Entonces yo estaba tranquilo porque sabía que ya se iba a ir. La bronca es como le digo a la otra. Pero la otra, ¿qué crees que me dijo? Con que no sufra. Dije, de aquí soy. Tu mamá tiene tanta suerte, porque eso ya no es muy rejega, que vas a ver que se va rápido. ¡Pum! Ya entendiste que si tú de verdad haces lo que... O sea... Pierdes el miedo de ver que todo estás viendo. ¿Sientes eso? Entonces ya entiendes que todo está hermoso. Por eso es que las personas que se están muriendo, ¿qué les dicen? Ay, hijo, qué lindo eres tú. Ve y platica con tu esposa y que tiene. ¿A poco no les pasa así? Sí. Porque están en esta sensibilidad, ya se cuenta que están como videntes. Entonces ahora están interpretando lo que el ángel le quiere decir al doctor. Esto se saben todas esas historias. Sobre todo cuando están de practicantes que los meten a esas pinches guardias que les tocan todas las urgencias. O sea, si yo en un día, en un ratito, ¿cuántas no vi? ¿Qué no ven a ellos? ¡Sálvelo, sálvelo! Ya que porque yo lo sé, ya que entra a la puerta, no manches, ¿cómo vamos a salvar al señor, güey? Le vamos a romper todas las costillas, o sea, déjalo morir, dile a la familia que hicimos todo lo posible. Ellos ven esto. Fíjate qué tan normal es. La espiritualidad nunca te habla de esto, te habla de todo y de pendientes y de traumas, no de esto tan sencillo. ¿Por qué ves por vidente? ¿Por qué viste tú por vidente? ¿Por qué vieron sus papás? Porque se estaban muriendo y como cualquier persona que se está muriendo, entramos a toda esta conciencia de lleno. Imagínate lo que les espera, tan hermoso. Y después llega, bueno, me llegó otra información, después de que ya acepté ver todo, haz de cuenta que como que viví mi propia muerte, tú me dijiste que fue una muerte clínica, uh-huh. Y realmente te entregas, o sea, es como una voz así enorme que te entregas y es como una luz blanca, blanca. ¿Verdad que te valdría madre es un intestado, familias, amantes, amigobios? Pero es justo porque pude conocer las dos partes, la de que te desprendes, ¿sí?, de una manera simple, pero cuando de repente gana la parte mental o aparece, entonces regresar a este cuerpo físico duele y duele mucho. Ah, es cuando ya vas de regreso. Cuando estás acá no hay bronca con lo mental. Pero cuando ves que tu cuerpo sí reacciona y dices, no, sí, sí regreso. Cuando tú te embonas, entra tu parte lógica, porque le metiste tres cachetadas al cerebro. Haz de cuenta que esa voz, o sea, yo siempre he dicho que es la voz la que me habla, ¿no? Pero entonces se siente como una luz enorme, enorme, y de esa luz sonaba una voz que me decía, ya es momento, Marta, ya vamos. Pero en ese momento llegó mi marido, mis hijas, mi perro, mi gato y todo. No,
¿No te importó? No. Eso fue cuando escogiste regresar. Ajá. Sí, no, no, no tienen tanto poder, ¿eh? No, no, y entonces ya cuando entré, cuando recordé cómo se siente allá, dije, ahí se ve. No, ¿verdad que es en automático? ¿Quién preguntó lo del intestado y lo del papá que falleció? ¿Alguien aquí? No, eso ya ni te interesa. No, yo comenté eso. Nada. Igual, digo, también tuve una experiencia así y se siente, no te importa nada. Nada. Entonces, ¿puedes dejar 25 familias, 25 deudas, 25 manifestaciones? Y en ese, de verdad, la gente me dice, yo estaba tan preocupado por mi familia, mi esposa, mi amante, todo, que cuando llegué en este momento, todo me valió. Por naturaleza no puedes, para que vean que sufre la familia, ¿verdad, doctor? No el muertito. Exacto. ¿Quién preguntó los gritones? Los gritones son cuando te estás durmiendo, te estás empezando a despertar de tu cuerpo. Digamos que tú... Lo que tú oyes es como el 20% de lo que realmente puede escuchar tu oído. Pero al momento que te estás durmiendo puedes regresar al 100%. Cuando te duermes, estás oyendo a los de lado como... ¡Ah! ¡Ah! Siempre están ahí, pero solamente los escuchas cuando en estas milésimas de segundo que te despiertas de tu cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Los escuchas y hasta te despiertas y te enojas. Y te vuelves a dormir y ya no los escuchas. Porque al momento que tú los escuchas... que despiertas, les aventaste una descarga eléctrica y se fueron. Entonces ya te puedes dormir tranquilo. No, se les dice a los gritones, no te asustes. Ahorita vamos con los tuyos, ¿sale? Nada más para que estés tranquilo, ¿ok? ¿Qué pensabas? Ya. Interferencia, meditaciones guiadas, cansancio. ¿Quién fue meditaciones guiadas y cansancio? Mira, tú ya has venido a estas pláticas. ¿Neta has salido cansada? Yo sé que tú estás cansada, pero ya dijo el chismoso este que es porque no has descansado, ¿ok? ¿Por qué no sales cansada? Porque no se concentra conmigo. No, porque yo no contacto con oscuridad. Entonces, si alguien te guía algo y sales cansada, contacta con oscuridad. Ahí está tu respuesta tan sencillita, ¿ok? Entonces, si tú te acercas a tomar una terapia, lo que sea, siente a la persona enfrente antes de que abra la boca. No te vayas por lo metrosexual. O sea, me decía el científico de acá gringo, me decía, es que un pinche metrosexual que se arregle, que se vea guapito, guapita y que hable bonito, todos le creen lo que dice. Eso. Tú ya no te vas a creer esa faramaya, ¿sale? O sea, yo a propósito hoy me cambié la camisa por presión de mi hija chica. Pero neta, siempre vengo vestido como si andaba a ir en la calle, lo hago a propósito, para que no se vayan con esa imagen. Entonces, si tú saliste cansada, pues ¿el quién crees que guió la meditación? Pues un tontito con iniciativa. ¿Estamos? Ok, a ver, ya. Desencarnados, perfecto. ¿Por qué los papás la ven? La mamá también ya quedó. Sombras, engañan. ¿Qué es lo que te pasó a ti? A ver. Ya medio lo captaste por los ejemplos que ha habido. No dudo que hayan sido metrosexuales estos güeyes, ¿no? ¿Y cómo ves los ojitos azules? Ok. Imagínate todo el pinche show que tuvieron que hacer para que tú los vieras. Neta, dales un Oscar. O sea, regálales un Oscar, ¿no? Todo lo que tuvieron que arreglarse, así como en la noche que todos dicen que todos los gatos son pardos, ándale. Para que hayan dado el gatazo, algo metrosexual. ¿Ok? Ahí déjalo. Nada más se abierta. La parte fácil. Ya viste estos güeyes. No te va a costar trabajo ver a los otros. Esa es la única buena noticia de ver a estos brutos. Ellos se la juegan y calculan el riesgo que tú te hagas consciente. Pero pues, se lo juegan. De las razas que están aquí, descríbeme cuál es la que más te está gustando ahorita en este segundo que te estés imaginando. No, raza. Estos güeyes son, mira, tienen las dos polaridades, no tienen masculino ni femenino. Yo me estoy refiriendo a extraterrestres. Erika ya andaba viendo el bosque y no sé cuántas cosas del planeta de ellos. O sea, ahí está la confirmación. Y alcanzaste a ver unas siluetas, ¿no? Ya luego te faltó confianza como para describirlos. Aquí ahorita se la va a tener. No te preocupes, mira. Todos ellos lo van a ver más rápido. Porque no estoy así viéndolos a ellos, solo a ti. Tranquila y gózalo. ¿Qué raza extraterrestre es la que más te está gustando?
Descríbeme lo azul. ¿Aquí están? ¿Ya pasaron? ¿Azules? Sí, te puedes reír. No, no puedes evitar reír o llorar. Exacto. Ahí es cuando te das cuenta que sí los estás viendo. Exacto. Exacto, vaya. Descríbeme lo azul, riéndote si quieres. Ay, delgado. Sí. Formidones, ¿no? Sí. ¿Tamaño? Ah, más o menos como más alto, un poquito más alto. Sí, como 2 metros. Yo estoy en 1.80, estos güeyes están como en 2 metros, 2.5, ¿no? Más o menos. Ok. ¿La piel? Lisa. Lisa, ok. Pero son azules. ¿Y la piel no la tienen como traslúcida o con brillitos? Algo así. No, ahorita bueno, fíjate. Algo así como las que decías tú hace rato. Así como, ¿qué dijiste? No, no te preocupes en lo que él dijo. Ajá. La piel con brillitos, diamantina. Ajá. Brillitos. Sí, brillos. Quiere decir que tienes la piel como transparente, con brillitos de los que usan las damas en las mejillas. ¿Estamos de acuerdo? Muy sonrientes porque te estás riendo, ¿ves? Te están gozando. De músculos azules. No tienen pelo y tienen las orejas un poco puntiagudas, ¿verdad? Espérate, antes de que abra la boca. ¡Eso! Ahora compárame cómo se sienten estos con los metrosexuales que me platicaste. Es que... No, dime cómo se sienten los metrosexuales en comparación a estos güeyes. Eso, ya me lo dijiste. Entonces ahí se las aplicas. Oigan, los están buscando. Yo creo que necesitan un abrazo de ustedes. Y ellos sonriendo. ¿Ya les diste permiso que los abrazaran? Sí. Ay, ¿y qué les pasó? Les digo que no necesita meterse en nada. Pero no lo creen. No lo creen, de verdad. No lo creen. Vaya. ¡Pum! Se llamaban, ¿verdad? Te dije que la buena noticia es que no ibas a sufrir para verlos. Exacto, diviértete. ¿Quién más te molestaba? ¿El ovni negro? ¿Unas esferitas o qué? ¿Viste hace muchos años? Oigan, güeyes, esos como drones, esferitas de Navidad plateaditas, metálicas. Yo creo que también los andan buscando, los están buscando. Denles un abrazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya no hay nada. Vos, porque sí, después, como burbujitas, ¿no? ¿También veías sombras pasar? No. ¿No veías sombras? ¿Qué más veías? Sí, bueno, sí, pero muchos años. Oye, también las sombras los están buscando. Necesitan un apapacho. Es como una terapia de abrazos. Denles un abrazo a esas sombras. ¿Qué les está pasando? Ahí estás equilibrando tu vivencia. Ya no te van a pretender. Esto es bien importante hacerlo. Con esto, ahora sí ya no te pretenden los de la otra polaridad. Porque ya entendiste quiénes son estos. Estos son los andromedanos. Y es de donde tú provienes. Sorpresa. Tu familia cósmica son ellos. Ay, si me estás viendo extraterrestres de los otros, de en chinga ves estos. Porque ya tu cerebro deja pasar la información a tu parte consciente. Pregúntale si me equivoco. Listo. Cuando alguien ve seres feos, basta con ver un ser bonito. Por eso te encaré que me dijeras uno bonito. Y pasa toda esta magia. Y no tienen que limpiar nada. Créanlo. Porque el espiritual nos engaña que no es cierto. Aquí hay una prueba. Dos. ¿Para qué les digo todas las que han oído viejas veteranas, ¿verdad? De otras pláticas. ¿Ya captamos? Es tu familia cósmica. Tú eres la única de esta familia encarnada como humana. No de tu raza. De tu familia. Esta es tu verdadera familia. Los demás son conocidos cósmicos. Si te llevas bien con ellos, qué bueno. Si los quieres y los amas, el doble de suerte. Pero realmente son conocidos cósmicos tus familiares, incluidos tus papás. A ver, entonces ya quedó. ¿Quién preguntó del águila, del cóndor, el colibrí? Tan poca madre ustedes. ¿Quién fue? Fíjate bien. La luz nunca te va a condicionar a nada.
cuando te están hablando de un águila, un cóndor, un colibrí, son gente que maneja la espiritualidad. Agüigüi. Por no decir gente chamánica y de, todo este, de esta, toda esta formación, aunque estén vestidos de traje. ¿Ok? Si yo, ya viste cómo me expresé de ellos, y ahora no lo hago por gente, porque yo quiera ser agresivo. Porque cuando yo conocí a los elementales de la naturaleza, me dio tristeza que estos güeyes no los vieran de verdad. Entonces, ¿qué te pueden decir de eso? Pero te voy a decir más o menos a lo que se refieren. El águila es tu parte femenina, la pluma del águila, la pluma del cóndor es tu parte masculina. El colibrí es como un ser de mucha vibración que anda por aquí, y el quetzal también, nada más que el quetzal también es etéreo. Quiere decir que los quetzales viven donde están los pegasos y los unicornios. Ahí donde está Merlín, dile que te enseñe un quetzal. Ah, ya va. Un colibrí. ¿Dónde está? Donde esté, nada más percíbelo. Entonces, cuando alguien te habla de todo esto, realmente son tradiciones mexicanas. Y todo eso viene la hermandad blanca, y los danzantes, y los protectores de la, ¿cómo le dicen? De la tradición otomí, oteca, olmeca, teotihuacana, tal, atlante. Se avientan un currículum, un nombre así larguísimo. Eso es lo que me estás diciendo. Tristemente, ¿ok? Entonces ya entendimos qué es eso, ¿verdad? Los papás ya quedaron, sombras ya se van. ¡Puta madre! La historia de la humanidad. Sí. Los animales. Sí, aquí está bajito. A ver, si tienen calor o se quieren parar al baño, no me desconcentren, ¿eh? Porque si te hace un calor, no manches. La historia de la moneda, ahorita lo digo, con las razas de luz, seres de luz. El de Pachit está rápido. ¿Sale? Pachita era una persona, una señora que contactaba reptiles. Como muchos contactados contactan reptiles, ¿sale? ¿Qué hizo Pachita? Ella, su parte humana, quería ayudar a la gente. Pero ella era bien consciente de con qué se estaba metiendo, ¿eh? Bien consciente. Pero ella decía, en mi tiempo libre, quiero ayudar a la gente. Entonces, ella sabía, veía que la gente tenía necesidades por salud. Y dijo, oye, yo les puedo ayudar con lo que he visto de ellos. Fíjate cómo pensaron los reptiles. Si esa persona viene con Pachita, viene con su libre albedrío, quiere decir que la vida nos las está poniendo en bandejita de plata. Para que esa persona llegue aquí, dale la solución de lo que trae. En lo que desarreglamos otras 5 o 6 cosas que no se va a dar cuenta que nosotros necesitamos. Entonces, la historia de Pachita era la siguiente, porque conozco quien documentó el caso científicamente. Efectivamente, está documentado que llegaba la persona, se manifestaba el órgano, bla, y la persona se sanaba. Pero es donde Alejandro les hizo un pequeño cuestionamiento. Les dije, oye, güeyes, ¿sí o no, doctor? La metodología científica nos dice que observemos antes y después. ¿Por qué no observaron después? O sea, se quedan con la magia y no siguen observando qué pasó en el tiempo que pasó, consecuente, ¿no? Y se me queda viendo, ¿por qué, Alejandro? Sencillo, porque te apuesto que a esta persona se le desarreglaron otras cosas. ¿Por qué es la consecuencia? Pues está muy difícil de comprobar. No, pendejos, pues si tú fuiste el que lo documentaste, güey, pues tú hubieras seguido todo el caso, ¿no? Yo no soy científico. Entonces como que, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues a lo mejor. Yo sé porque así, porque el caso Greenberg, pues me sonó en un momento que todo el mundo me mandó 50 correos preguntándome por este idiota. Así, idiota. Sí, porque es que lo desaparecieron, todo. Puta, y otra teoría de la conspiración aquí, ¿no? Está con la silla. Eso es madre. Está con el panda. No, este güey, otro. Cuando me checo lo de Pachita, yo doy ese como no diagnóstico, es mi punto de vista. Y en una plática aquí en este mismo saloncito, estaba un hombre sentado ahí atrás, de edad avanzada. Y se paró y dijo,
Alejandro, lo que estás diciendo de Pachita es cierto, porque yo fui con ella. Efectivamente sí me arregló por lo que yo iba, médicamente me lo arregló, pero en menos de 2 semanas yo tuve, ¿cómo se llama cuando todos los sistemas de tu cuerpo se alocan de la nada? ¿Una descompensación? Es que, pero fue una como descompensación de todo su sistema circulatorio, respiratorio, renal, que los médicos no sabían de dónde venía, ¿verdad que no es normal esto? No. Pues le pasó. O sea, después de 1 o 2 semanas de que visitó a Pachita, tuvo esta consecuencia donde todos sus sistemas se alocaron. Los médicos no entendían porque nunca habían visto esto. ¿Verdad que no es normal? No. Todos. Y me dice, eso me pasó. Me tardé 1 mes en que me volviera a estabilizar. Estuve hospitalizado 15 días. Luego me sacaron porque me dijeron, señor, váyase a su casa porque nada de lo que nosotros aquí vemos, no sabemos si le sirva. Le tocaron médicos honestos, ¿verdad? Que no hay nada de tratamiento para eso. No está ni diagnosticado. Y el güey me dijo, sí. Y fue una bronca. 15 días, otro me fui a mi casa. Fácil, Alejandro, duré 6 meses con eso. Y el único raro que yo había hecho es ir ahí. Ahí está la consecuencia. Entonces, con todo respeto, esta persona contactaba con seres oscuros. Ahí está. Confirmado. El caso de este güey, porque así le dije a este idiota. Todos nosotros hacemos la novela. Todos. Es que ya se fue, es que este güey. Y yo cuando dije, a ver, ¿qué año fue? 97, 94. Dije, fue el año que yo llegué de novato. A huevo me voy a acordar quién chingados era alguno de los directores de ahí, porque los de la América nos conocen en todos lados, para bien o para mal, ¿eh? Dije, yo puedo pedir informes. Y luego dije, ¿pero para qué toco puertas? Le hablé a personas que yo sé que ven. Dije, a ver, chécate a este güey. ¿Quién es ese? Ay, quien sea. Nada más chécalo. ¿Qué quieres que chequemos? ¿Vivo o muerto? 5 personas más yo, son 6. Vivo. Porque la energía de alguien vivo se siente denso. Se siente como piedrita. O sea, se ve la dualidad. Cuando ya está muerto se le ve pura luz. Videntes, cuando alguien ya va a morir, ¿qué le ves? Mucha luz, ¿verdad? Dices, no, este ya se va. Ya, no sé, este ya se va. Se le siente como cualquier persona vivita y coleando, ¿eh? Ah, está vivo. A ver, chequemos, preguntemos. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Como que está trabajando. Lo mismo. ¿Y qué estás viendo tú? No, está bien, o sea. Ahí te va el chisme, el resumen. Le ofrecieron chamba. Una empresa transnacional, nada más. Y una persona científica, pues tiene todo el derecho de irse de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué dejó todo botado? Pues cualquier pinche científico puede seguir esas investigaciones, ¿no? No hizo nada raro. O sea, de verdad, yo he platicado con científicos mexicanos. 2 de Zacatenco, donde está el Politécnico. 1 de la ECIME y 2 de la UNAM. Y me dicen, es chistoso, Alejandro, nosotros sí sabemos de lo que hablas cuando hablas de frecuencias y de velocidades. Nosotros lo entendemos perfectamente. Digo, y también lo que podemos decir es que el día que no queramos estar aquí, pues no, todos nosotros lo sabemos. O sea, Greenberg no era único. Cualquier pinche científico, pero científico es con un doctorado, lo sabe. No hay ningún secreto. Pues por eso dejó todo botado. Nada más que nosotros, simples mortales, ¿no? Que a lo mejor con un chorro de broncas tenemos una licenciatura y a lo mejor una que otra carrerita, creemos que eso es un conocimiento muy guau. Cualquier güey que esté en ciencia sabe eso. Pero nosotros de este lado hacemos la mega historia. Ahí está lo de Greenberg. Sale, te digo, el güey anda ahí chambeando en otro lado y se vale. O sea, fue de acuerdo a sus intereses. ¿Ok? De aquí, tal, tal, tal. Bueno, Pachita ya quedó. Pachita ya quedó. A ver. ¿Quién fue el que vio chispitas? ¿Con seres de luz? ¿Cuántas chispitas estás viendo aquí ahorita? No las grandotas, las chiquitas. Ninguna. ¿Quiere verlas? Yo sí, pero yo soy claro, aquí están un chingo. Son los elementales de la naturaleza. Son los elementales. Pide verlas. ¿Ya las viste en tu imaginación? Son varios. Colores. Ahorita en este segundo. Las que están aquí, mira. Chicos, salgan. Dame el color. Blancas, rosas. Eso. Esas son las chispitas que estás viendo.
Pregunta, ¿por qué las estás viendo, no? A ver, explíquenle por qué las ve. ¿Qué te dijeron? Ah, sí, porque nada más las viste. Pero la traducción humana es esta. Se acercan con la gente que vibra bonito. ¿Ya estamos? Son los elementales de la naturaleza. Eso. Para ver si contactaba con lo que contacta este metiche. ¿Qué contestaron? Es que es feo. Es feo. Chicos, la pregunta correcta es, ¿su hermano contacta en conciencia o en inconsciencia con este ser? ¿Qué dijeron? Sin miedo, en conciencia. Pues entonces hay que tiene que aprender a entender ella que hay un gozo mental del hermano por contactar eso. Y ya. Y ya. Mira, no te estoy diciendo que cortes relación y que me lo entiendas. Relajada. Solo date cuenta. Si hubiera contactado en la inconsciencia, nunca te dice eso. Pero también hay que preguntar eso, porque si está en inconsciencia, entonces es salvable. Al ser conciencia, déjalo que se le pase su calentura. Es como esas parejas que a Wiwi quiere tener y que todos sabemos que no debe tener. Y vas y le dices y le dices, ¿y qué dice? No. ¿Me vale? Ah, bueno, hasta que se te pase la calentura. Entonces es un gancho por tu luz, ¿no? Pero cuando vayas a reuniones familiares donde esté tu hermano, que lo amas y lo adoras, eso no pasa nada. ¿A quiénes les vas a hablar cuando vayas? Y que estén contigo a tu lado, porque esa cosa no se puede acercar. ¿Sale? Muy bien, y vamos acabando con los temas, ¿eh? Se me dio calor. Seres de luz. Oigo, ahorita comentaste con relación, contacta a estos seres para que, y luego contacta a este ángel para que le den un abrazo. Y yo soy ignorante de todo esto, pero ¿a quién contacto? ¿Qué? Número uno, en lo que tú estás, tú eres el primero. En lo que estas personas están, ellas necesitan entender cómo equilibrar su vivencia. Son dos cosas distintas, ¿eh? Estas personas están teniendo directamente una experiencia con seres oscuros. Y para que no caigan en limpias y en cosas que solo desinforman, tienen que equilibrar su vivencia. ¿Cómo equilibran su vivencia? Conociendo a los de luz. Y se equilibró solito. En donde tú estás, ni madres. Tú no contactas con ellos, tú das terapias. Y al dar terapias tienes que ser consciente que tú eres esto. ¿Ok? ¿Contactar con seres de luz? No, tú eres un ser de luz. ¿Qué chingados te importan los seres de luz? ¿Tú eres un ser de luz? ¿Pedir ayuda a algo igual que tú? Pues está bien, pero pues te van a ver así como decir, pues si tú sabes bailar, ¿para qué me dices? Pero está bien, invoca a quien tú quieras. Pero tú eres el ser de luz. En tu caso es eso. El caso de ella era conocerla al otro sabor de helado, para que la dejaran de molestar, porque está en riesgo. Es tu hija, ¿no? Su hija. De hecho, la vez anterior te comenté de la señora que vi que se ponía como vertir, ella iba. ¡Claro! Porque van sobre ella. No, tranquila, mi amor. Se hacen los mandados. Como ya me conociste, ¿no? ¿Sí o no? El riesgo es para ella, pero no es tu vivencia, es de ella. La tuya es otro flanco. En una posición del fútbol americano, tú estás allá y esta es otra posición. O sea, tú estás en una y esta es otra. ¿Ya? Para que no es todo, no se revuelve. No te han molestado, ¿ah? ¿Eh? No te van a molestar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué raza extraterrestre estás viendo ahorita en este segundo? No andes viendo a los de tu mamá, porque esos no son los tuyos. ¿Verdes? Espérame. A ver, Siria, nos ven. Denle un abrazo a los de verde. ¿Qué les están haciendo? Bien, todos adiós. Ahora sí dime qué raza extraterrestre estás viendo. Con una niña de tu edad es bien rápido, mi reina. Lo malo es que le vas a Dallas. ¿Ya te fijaste cómo nos divertimos con estos temas? Lo malo es que le vas a Dallas, en serio.
Nah, es lo único malo. Se la regaló. No importa. Vas a Dallas, ¿no? ¿No le vas a Dallas? ¿A quién le vas? Miami. No, Miami, tú no. Dile a tu hermano que a partir de ahorita le vas a ir a los Vikingos de Minnesota. ¿Ah, porque no es un equipo raro? Muy raro. ¿Qué raza extraterrestre se apareció? Cuando te empezaste a reír y hasta pensar en otra cosa. Rosa. Rositas, ¿todos rositas? Sí. Pero son como de piel blanca que reflejan rosita, ¿no? Bueno, los ves de piel rosa. Descríbeme su forma. Como de un metro. ¿De un metro? Uh-huh. Chicos, no se hagan los chiquitos, por favor. Acércate como en un GPS. ¿Ya? ¿Tamaño? Ya los viste, ya vi los ojos. ¿Tienen pelo o no tienen pelo? ¿Tienen la cabeza? ¿De aquí tienen la cabecita el como un poquito más ancha? Poquito. Sí. Eso. Peloncitos, ¿no? Esos. Marcianos. Eres una de ellos. Pregúntales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso, ¿sabes por qué? Porque los de verde eran reptiles, mi amor. Entonces, pues le hablas a los marcianitos, que son una raza de luz, de las 12 más, de las, una de las 12 razas principales de luz de la galaxia, que voy a platicar ahorita. ¿Y qué crees que le pasa a estos brutos? ¡Poc! Ya no te van a molestar. Pregúntale si es cierto. Se puede seguir con su jersey de Dallas. Está autorizado, no pasa nada. ¿Ya te fijaste? La sencillez con la que es el contacto. ¿Y listo? Ahora entiendes por qué con una niña no traes nada, ¿va? Ya no te van a molestar nunca. Y ya sabes a quiénes hablarles. En este caso ella sí. Porque su vivencia es muy distinta a la tuya. Muy distinta. ¿Sí? Por eso que los terapeutas me dicen, es que el terapeuta no sabe qué decirme. Pues no, está... Es otra área de oportunidad. No es que sean malos ustedes, es que es otro lenguaje. Listo, marcianitos. Andromedana y marcianas. ¿Ya ven cómo en familias casi no se repiten las razas? Muy bien, dime. Buenas, papi. Buenas, somos. ¿Existe una raza parecida a la lemuriana que tenga cola? ¿Como el pez? ¿O es...? A ver, velos bien. Es que la vez que hice el ejercicio... Ahorita en este segundo. Ya sabes que yo no soy yo. Soy así ahorita en friega. Velos, ve. A ver, imagínatelos. Raza parecida a la lemuriana. Descríbeme lo que estás viendo. Pues los veo calvos con las orejas puntiagudas. Un poco puntiagudas, ajá. Que son como azules. Pero tienen aquí como diferentes tonos. Sí. Muy bien. Y aquí en el pecho también. Sí. Ok. Pero de aquí para abajo. La cola de pescado. Ahí quédate. ¿Cómo se sienten? Bonito, cool, tranquilito. Buen mood, ¿no? Aceptable. Sí. ¿Ya te los imaginaste ahorita aquí a mi lado? Sí. Pregúntales que por qué los estás viendo o sintiendo. ¿Qué te están diciendo? Haznos la pregunta directa. Dile si tú provienes de ellos. Estos son los sirenos. ¿Tú qué eres? Sirena. Los sirenos están pelones, para tu sorpresa. Y tienen así como la de Avatar, ¿ves? Así la tienen parecida. Igual las sirenas, pero tienen un pelazazo. Sirena. Y también son seres de luz. Son seres de luz de quinta dimensión. Y mi otra pregunta es, bueno, en ese momento de los lemurianos que dicen que viven o vivían en Lemuria, pero Lemuria está aquí en la Tierra, según dice. Intraterrenas. Entonces, esas eran preguntas. ¿Sí existe, o sea, sí están viviendo dentro de la Tierra? ¿Sí hay razas dentro de la Tierra? Ya he estado yo en las ciudades intraterrenas varias veces. Yo, con mi cuerpo. Son lemurianos. Otra raza de las 12 principales de luz de la galaxia. Hay un chingo encarnados como humanos. Son de 5 metros y color moradito. ¿Dale? Puro ser de luz. Entonces, yo por eso, la vez pasada que vine a la plática anterior,
iba yo caminando en la calle y de repente vi mis pies y vi una aleta caudal, literal. O sea, desaparecieron mis pies y vi una aleta caudal. Volté a ver mis manos y era una mano como de este tamaño, literal. O sea, palmeada. O sea, no bebí mis manos normales. A ver, pregúntales a ellos ahorita si tú provienes de ellos. Pregunta ahorita. Pregúntales a ellos ahorita. Sí. Listo. Y no sirve de nada saberlo, ¿va? Pues, no yo sé. Sigo siendo el mismo. Ah, no. La muerte va a ser el mismo. Ajá. A ver, ¿por qué? ¿Qué horas son? Ok. He ido contestando lo que dijeron, ¿eh? Y están bien entretenidos. Los animales. Los animales, ok. Antes de pasar a la historia de la humanidad. ¿Quién preguntó de los animales? Fíjate bien. Morir, perder al mundo. Primera situación. Conozco personas que hablan con los animales. Porque si hay algo que a mí no me gusta, es ir en la carretera, porque yo manejé mucho en carretera, y ver esos pinches trailers con los cerditos. Me encantan los tacos al pastor, pero yo sería incapaz de matar a un animal. No sé si en ¿cómo se llama? Supervivencia al desnudo. Cuando haya la necesidad, no sé si lo logro igual y sí, pero yo me lo ahorro. Ni siquiera pesco algo, imagínate. Cuando yo empiezo a practicar, sí empiezas a sentir lo que ellos te dicen, ¿eh? Y está bien fuerte. Ibas hasta mi niña chiquita. ¿Qué edad tienes, mi cielo? 13. 13. Mi hija tú tienes 16, pero más o menos está de tu edad. Y también ves perceptivona. Digo, oye, ¿percibes? Y empiezo a llorar. Sí. No, no, ¿di qué te están diciendo? Pues están muy felices. O sea, pinche tráiler con los cerdos. Ya saben a dónde van, ¿eh? Sí. Y no van a una fiesta. ¿Y van incómodos? No, porque los animales mutan el espacio. Tú irías incómodo. Un animal, si lo echas aquí, él se acopla a este lugar, ¿eh? Tú no, él sí. Iban felices. Pues Alejandro el preguntón. Oigan, pero se van a morir. Sí, qué bonito. ¿Por qué? Pues si nos vamos a morir, quiere decir que ya acabamos aquí. Y no te importa lo que le pase a mi cuerpo. Lo que pase a mi cuerpo es imperativo. Yo ya acabé aquí. Termino y me vuelvo a fusionar al ser de donde me desprendí. Oye, güey, neta, es que pues sí me gustan los tacos al pastor. La verdad, o sea, la chuleta ahumada. Ay, chuleta ahumada a la Coca-Cola, ¿no? Buenísimo. Encebollada. No, no, sí. Si no les gusta, no. ¿Y qué crees que me dijeron? Está bien, lo que pase con mi cuerpo a nosotros no nos interesa. Simplemente ya nos vamos. No tienen dualidad, tan felices. Felices. Y conozco gente que habla con los animales que eso dicen. Es más, luego te callan. Ay, pobrecito caballo, no me pobretes. Así te contestan. ¿Por qué? Pues yo no tengo tu cuerpo. Yo puedo estar parado todo el día. Tú no. Puta, ya no. Porque un día un tío de mi esposa fuimos a su ranchito chiquito y se le olvidó, sacó a los pinches caballos y se les olvidó dejarles agua. Después de que todo el mundo los montó. Y nos dormimos. Y al otro día en la mañana se me olvidó ponerles agua. El pinche caballo estaba tomando agua como media hora. Ay, pobrecito caballo. No soy pobrecito, mi cuerpo es distinto. Mira quiénes arman las novelas. Violencia a los animales yo no la tolero. No la tolero para nada. Por mí debe haber leyes más estrictas. Pero finalmente a los animales no les importa. Entonces es un mito eso, ¿verdad? De que yo soy vegetariano por ayudar a los animales. Y que los vegetales no sienten dolor. Entender cómo aguanté sin comer carne después del carnívoro. No lo hice. Por experimento. Uh-huh. ¿No? O sea, decía, vamos a experimentar y a que nadie me cuente. Ese fue mi experimento. Pero la realidad no fue por la cuestión tanto del animal, sino por la parte energética de la que ya nos platicaste, en donde dicen que tú atraes, ¿no?, esa energía de sufrimiento hacia tu cuerpo y hacia tu frecuencia, y entonces ya vienen esos desencarnados o entes de cuarta. Te entiendo la entomada de pelo. Pero todos tus chakras al momento de que te acercas. Cuando entra el taco al pastor por aquí. ¿Así? Todavía no entra a tu boca, ¿eh? No importa quién mató al animalito, cuánto costó, quién lo descargó del camión, o sea, pasó por muchas manos. Pero al momento que el taco del pastor entra a tu aura, que es como un metro de diámetro mínimo,
ya le cambiaste toda la frecuencia a ese alimento y todavía no llega a tu boca. Claro, ya lo pregunté. Porque yo era de los que la espiritualidad me enseñó que creen. Arriba de la mano, no, arriba de la comida, ¿eh? Dele vitris. Eso te lo enseñó el rey. Sí, así. Ponemos. No, no, y hay muchas cosas.